Hola amiguitos de Exprésate, el programa de los niños, jóvenes y adultos del canal 4. Hoy me encuentro en compañía de Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Andrea? Hoy estamos en la Casa de la Cultura. Recuerden que este programa puedes aprender muchas cosas de la forma más divertida. Hoy vamos a ver una manualidad muy divertida, una pregunta muy curiosa y otras cosas mucho más interesantes. No se despeguen de sus televisores porque comienza ¡Exprésate! Hoy vamos a empezar con la entrevista, que es una de las secciones que más me gustan. Hoy Lizeth va a entrevistar a Alejandro. Alejandro es un promotor de lectura. Así que chicos, vamos con la entrevista de Lizeth. Hola Andrea y Daniel, como ustedes lo dijeron, me encuentro en compañía de Alejo, quien es el promotor de lectura. Hola Alejo, bienvenida a la entrevista de Exprésate. Hola Lizeth, muchas gracias por la invitación. Bueno, Alejo, ¿en qué momento empezaste a coger este amor por los libros? ¿En la escuela o después de la escuela? Yo creo que ya cuando estaba ya terminando la escuela y que ya empecé a aprender a leer mejor, desde ahí me encarreté mucho con la lectura, empecé con con historietas de dibujos animados, me leía las revistas de Arandú, de Calimán, del Pato Donald, en fin, todas las cositas que yo podía ver que venían en los suplementos literarios, yo me leía todas esas cositas. Y ya cuando ya empecé como en el primerito de bachillerato, ya empecé a leer libritos, iba a la biblioteca y me encarreté con las obritas de Julio Verne y así empecé y como Julio Verne tenía tantas obras, me dediqué a todas las obras de él. Alejo, ¿y hace cuánto eres promotor de lectura? Yo creo que soy promotor de lectura desde que empecé a leer un poquito ya como en serio, porque cuando yo me leía un librito, yo siempre pensaba esto, lo debiera leer en mi casa, lo debiera leer un hermano, lo debiera leer un vecino. Entonces eso fue una forma de empezar a promocionar la lectura, o sea, motivar al que está alrededor. Eso es una, para mí es una especie de animar la lectura, y yo me acuerdo que cuando un librito me gustaba mucho, yo le decía a mi mamá o a mis hermanos, venga a leer en este libro, y muchas veces se le pasaba al vecino y habían libros que rodaban por todo. Entonces yo pienso que desde ahí empecé a promocionar la lectura, y cada que yo me leo un libro, incluso ahorita en esta misma época, yo soy leyendo y pensando, esto lo debiera leer alguien, lo debiera leer alguien. Entonces, en ese sentido, motivó mucho la lectura, porque mucha gente me arrima y me dice, Alejo, que debiera leer. Una cosa que uno debe hacer es no obligar a leer, sino motivar a leer. Y no imponer un género. Porque si a mí un niño me dice, yo quiero leerme este libro, si de pronto a mí el autor no me gusta por alguna circunstancia, yo no le puedo decir a la personita, no se lea ese libro, porque estuviera siendo mal hecho. Y entonces cada cual debe empezar con lo primero que encuentre, porque ya en el camino él se va volviendo más selectivo, ya va aprendiendo qué autor le va a gustar más, qué género, porque hay ficción, hay historia novelada, hay, en fin, muchos géneros, dice. Alejo, ¿quieres decir que debemos iniciar leyendo cosas que nos gusten, cierto? Claro que sí, dice. De todas maneras, toda lectura que usted comience y la va a enriquecer, porque le va a enriquecer el vocabulario, le va a enriquecer la capacidad de comprensión, muy necesaria en esta época, porque mucha gente cree que sabe leer y no sabemos leer. Uno debe saber hacer las pausas, interpretar la lectura. Entonces, si una personita me dice a mí, yo voy a leer este libro, entonces le digo yo, muy bueno, léalo, analícelo y trate de sacarle el mejor provecho, porque es que los libros son para eso. Los libros son para enseñar, para que nosotros nos pone un mundo más amplio, y sin duda alguna, cuando ya sea adulto, el niño cuando sea adulto va a tener incluso más herramientas para defenderse en la vida o incluso para presentar un examen de la universidad, o sea, le da muchas capacidades. Entonces, en resumen, uno debe empezar a leer de todo, sobre todo cuando le guste algún tema, empezar a leerlo con mucha seriedad. Alejo, ¿y cómo desempeñas tu labor como promotor?
pues la labor mía como promotor de lectura es, a veces yo voy a los colegios o converso con la gente en la calle, viene mucho aquí al parque educativo, a nivel de vecindario, ¿sí? Como le decía ahora, todos estos libritos que yo mantengo, yo quisiera que estos libros tienen un valor de uso. ¿Y cuál es el valor de uso? Abrirlos, leerlos, analizarlos. Porque es muy triste que mucha gente tiene unas bibliotecas que los libritos, como los ve, quedan así hasta 20 años ahí. Entonces para mí es una pérdida porque el libro debe ser abierto, leído, disfrutado, porque la lectura para mí es un disfrute. A mí me da tristeza que pronto la gente casi no lee y se están perdiendo una cosa muy buena, porque yo creo que las cosas buenas que hay en la vida es leer, y siempre me mantengo diciendo que la persona que lee nunca está solo. Alejo, en ese orden de ideas, ¿qué consejo le darías a los niños que ven Exprésate para que lean? Bueno, yo creo que el consejito yo lo daría más bien como para los padres o a los adultos, porque yo pienso que en una casa o en un hogar donde los padres acostumbren a leerle a los niños, sin duda se van a ganar un lector. Pero yo le aconsejaría a los niños también que si los padres no le leen, que le saquen tiempecito a todas sus tareitas y a todas las cosas a leer. Porque uno cree que yo siempre he dicho que leer es un goce, leer, pero para mí leer es trabajar también, leer es enriquecer, leer es estudiar, por lo mismo, porque con usted en la lectura eso le abre tantos mundos, que usted aprende historia, geografía, antropología, usted aprende demasiadas cositas. Entonces, que le saquen tiempecito a la vida, que es que la vida a veces es muy corta, pero la literatura y la escritura les va a dar muchos, muchos elementos, y sería muy bueno que leyeran bastante, y tal vez al principio ellos no van a notar, pero cuando uno va leyendo librito a librito, eso es como un ahorro que uno hace. Y uno, cuando menos piensa, uno dice, ve, yo ya me he leído 20 libros, ve, ya me he leído 30. Y cuando ya usted tiene esa capacidad de decir que ha leído todos esos libros, la medida no está, la medida de lo que ganó lo tiene en la mente y en lo que puede hacer. Muchas gracias, Alejo, por haber participado en la entrevista de hoy. No, muchas gracias a usted, niña, por habernos invitado y pues por haberme invitado. Y siempre y cuando, cada que usted quiera o alguien que quiera venir a leer, dígale que aquí pueden venir. Bueno, amiguitos, se hagan ustedes con más Exprésate. Yo me voy a quedar leyendo con Alejo. Muchas gracias, Lice, por la entrevista. Ahora estamos en la sección de Cultivarte. Teniendo en cuenta que nos hablaron de libros, la profesora Claudia nos va a enseñar a hacer un separador. ¿Qué es un separador? No, Sandra, entonces no te pierdas esta sección y alisten sus materiales. Hola, niños y niñas. Como ya nos dijo el profe Alejandro, la lectura es algo muy importante, y en este mes en el que celebramos el Día del Idioma, todos queremos invitarlos a que se vinculen a esos mundos maravillosos del lenguaje, de la literatura, ya sea a través de la lectura, del cine, la música, tantas formas que hay para vincularnos, como les digo, al lenguaje. Vamos a enseñarles hoy a hacer, precisamente, ya que estábamos hablando con el profe Alejo y todas sus recomendaciones de libros y todo lo que nos contó, todo lo que les gusta leer, vamos a hacer unos separadores para libros. ¿Qué les parece si les cuento cuáles son nuestros materiales del día de hoy y ponemos nuestras manos a la obra? Vamos a necesitar foamy de tres colores, en este caso yo voy a utilizar gris, café y verde. Marcadores de colores para decorar, tijeras, regla, lápiz y pegamento. Vamos a iniciar nuestro trabajo sacando unas medidas del foamy. Es decir, el ancho y el largo de nuestro separador. Vamos a medir en este caso 6 centímetros de ancho. Por unos 17 centímetros de largo.
Con el FOMI debemos tener mucho cuidado porque una vez que marcamos con el lápiz ya nos queda no solamente la línea del lápiz, sino también la marca como en bajo relieve, entonces se nos daña aunque borremos. Por eso debemos tener mucho cuidado y medir bien. Y este mismo proceso lo repetimos con los tres colores. Muy bien. En este caso vamos a hacer una segunda medida en nuestros tres pedazos de FOMI que ya tenemos listos. Esa medida va a ser de 1,5 centímetros. Vamos a retomar estos pedacitos de FOMI que nos quedaron. Vamos a hacer para cada uno de los separadores una cabecita. ¿Listo? En este caso, entonces, yo voy a dibujar con el color café un oso, que es lo que más acorde me queda ese color. Voy a hacer un círculo. Con la verde vamos a hacer la cara de un sapito. Y para la gris, ¿qué les parece si hacemos entonces la forma de un gato? Que tiene orejas puntudas, un triángulo y la cabeza redondita. Muy bien, ya tenemos las tres caras de nuestros animalitos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Estas líneas que habíamos trazado inicialmente, las del 1,5 centímetros, las vamos a repasar con marcador y vamos a tratar de bordear todo nuestro rectángulo con marcador. Con mucho cuidado porque recuerden que en el FOMI el marcador se demora un momentico en secar, entonces si nosotros lo tocamos nos puede manchar el resto del trabajo. Muy bien, les voy a mostrar cómo va esto. Las cabezas las vamos a pegar en la parte de arriba, por supuesto. Y con las tijeras vamos a recortar. No hasta arriba porque entonces sacaríamos el pedazo. Miren que yo dejé una marca de un espacio grandecito de unos 2 centímetros, 3 centímetros antes de llegar al borde. Por estas líneas que acabamos de repasar vamos a recortar con muchísimo cuidado. Por último vamos a pegar las cabezas. Y aquí tenemos ya terminados nuestros separadores. Ya tenemos listo nuestro resultado, ahora voy a enseñarles cómo funciona. El libro que nosotros estemos leyendo, en este caso yo tengo El Caimán va al Amazonas de Patricia Costa. Vamos a buscar la página que necesitemos señalar. Y nuestros separadores van a funcionar como un clip. ¿Recuerdan que habíamos cortado esas, por esas marcas que hicimos? Entonces yo pongo en la parte de atrás de la hoja, la parte gruesa de mi separador y las dos patitas hacia adelante. Si ustedes quieren decorarle las patitas al animalito que realizaron, también pueden hacerlo. De esa manera siempre nos va a decir cuál es la página del libro en la que vamos haciendo nuestra lectura. Quiero aprovechar además también este espacio
para mandarle un saludo súper especial a todos los niños de Cultivarte Tumaco y a su coordinadora. Para ellos, queremos invitarlos a que realicen esta actividad con nosotros. Y desde aquí, desde Antioquia, desde Ciudad Bolívar, nuevamente reiterarles ese gran abrazo y agradecerles por hacer parte de este bonito proyecto que es Cultivarte. Muchas gracias para todos. Recuerden, quedan cordialmente invitados a hacer esta actividad en sus casas. El tutorial pueden repetirlo, pueden buscarlo a través de Apacibol en vivo. Si de pronto se perdieron algún paso, si quieren repetir una parte, si quieren ir más lento. Y entonces realizar esta bonita actividad, escoger un libro para empezar a leerlo y sumarse a ese mundo maravilloso de la lectura. Nos vemos en una próxima ocasión. Sección que más les gusta a ustedes, que es la pregunta curiosa. Daniel, ¿cuál es la pregunta curiosa del día de hoy? ¿Qué es la muerte? Para mí la muerte es, a ver, ¿cómo les digo? Es como cuando Dios decide que ya llegó nuestro fin, digámoslo así, que ya llegó nuestra hora de morir. O también puede ser cuando nos matan, digámoslo así, no sé. Pues yo lo que pienso que sería la muerte sería como una sensación del cuerpo que te hace parar, ya, te hace caer. Para mí, la muerte sería no estar vivo. Supongo que sería la solución más lógica, porque si uno no está vivo, está muerto, y si no está muerto, está vivo. Para mí, la muerte es como no solamente descansar en paz, sino que también la muerte es como, según la manera que uno muere, es cómo irá y a dónde irá. Nadie sabe uno a dónde va, porque ninguna persona hasta el momento ha resucitado, aparte de Jesús, obviamente. Pero yo creo que la muerte es como una anécdota que le pasa a uno cuando el cuerpo no aguanta más, según la enfermedad o causa de muerte. Bueno, la muerte para mí es como la manera de descansar, como dijo Miguel, la manera de ya representar de que nosotros no podemos más con la vida, ya tenemos mucha edad, la enfermedad, algunas cosas así, o hasta a veces porque nosotros mismos queremos, por la depresión o cosas así. Para mí, después de la muerte seguiría una cosa, que llega y cada vez que uno se muere, Dios llega y borra la memoria, supongo que en 3 segundos, y lo pone en otro lugar, que no coincida, que no conoce nada, prácticamente como vida nueva, y así prácticamente se regenera cada mundo. Aunque la verdad yo creo que Dios es demasiado hábil, yo sé que es perfecto, pero demasiado hábil, ya que llega y se mueren cada día muchas personas, no sé cuánto, tal vez 2 millones de personas, y nacen otras 2 millones o 4 millones, porque cada vez crea nuevas mentes y no tiene que borrar únicas. Entonces tendría que andar a cada rato. Ahí viene uno, ¡fum! Otro, otro, otro. Supongo que eso sería. Para mí el alma es como el ser de la gente. Por ejemplo, si uno no tuviera alma, no estuviera vivo en este momento, no tuviera personalidad, no sería nada, porque el alma es el ser de la gente. Para mí el espíritu es como, no solamente, hay gente que dice que uno tiene un cuerpo dentro del cuerpo, que ese es, según entre comillas, el espíritu. Pero como hay gente, los filósofos y los psicólogos dicen que los ojos
son parte del espíritu. Según, entre comillas, el espíritu. Pero, como hay gente, los filósofos y los psicólogos dicen que los ojos son parte del espíritu. ¿Qué era la pregunta? Pues yo creo que después de la muerte ya uno no siente nada. Bueno, ya uno es como inválido, digamos. Y uno no es capaz de sentir quién lo toca. No es capaz ni de moverse ni nada. Y yo creo que después de la muerte, uno como que el alma puede seguir viviendo, pero ya en un lugar, digamos, como en el inframundo, digámoslo así. Para mí la luz al final del túnel es como una cosa que la gente se inventó como para no espantarnos sobre la muerte. Por ejemplo, ahí dicen que dicen dos cosas, que usted como que se cae del techo y cae bruscamente así extendido y se levanta y ve como una luz al final de un túnel. Y dicen que si tú caminas hacia esa luz, pues te mueres, cuelgas los guayos. Y entonces, pero dicen que si tú no te vas a esa luz y te vas de para atrás, como que tienes otra oportunidad de vida, o no sé. Pero yo digo que eso es 100% fake, no real. Para mí la luz al final del túnel es como ya es cuando las personas se mueren, que la luz al otro lado, la luz sería ya como, creo que sería el cielo, que sería en el lugar donde ya llegaríamos cuando nos morimos, pero los que no se mueren pueden regresar. Uno va siguiendo caminando hasta que en sus últimos días ya casi va llegando al final del túnel, y el día de que fallezca o muera, que alce las patas, digámoslo así, entonces ya vea la luz y pueda salir del túnel e ir a otro lugar que sería el cielo. No el cielo de acá, sino un cielo espiritual donde está Jesús. Para mí el cielo y el infierno es algo muy significativo para nosotros, que ya sea, o sea, como una cultura de nosotros para... ¿Sí me entiendes? Bueno, el cielo y el infierno es como para dónde nos vamos a ir, si somos... O sea, eso dicen, que si somos buenos, si somos malos, y que si nos portamos bien y en sí. Yo tengo dos definiciones del cielo. El cielo podría ser este que vemos aquí arriba, encima, lleno de nubes y que está también el sol. O también, como lo definimos muchos, que decimos que Dios está en el cielo. Eso se podría decir que sí. Como dicen muchos que las almas buenas se van para el cielo, no es para este. Se van como para un centro, ¿cómo les digo? A ver, como para otra parte que le dicen cielo. Para mí el cielo y el infierno es como una cultura que nosotros tenemos, como dijo Susana. Que, por ejemplo, si tú te portas bien vas al cielo, que si te portas mal vas al infierno, te fríe Satanás y te mueres. Yo no sé si los animales tengan conciencia de la muerte. Dicen que los animales son inferiores, pero también yo digo en una parte que sí, porque nosotros alguna vez fuimos animales. En este momento somos una especie llamada Homo sapiens sapiens científicamente, y normalmente humanos o seres vivos. Pues yo considero que los animales sí saben de la muerte, porque ellos también llegan a un día, a un punto en el que fallecen, en el que se mueren. Así que nosotros podemos decir que los animales no tienen cerebro, no tienen sentimientos, no tienen nada en lo inusual. Pero en realidad ellos son seres vivos como nosotros. Ellos también pueden sentir y, o sea, sí, todo. Dicen que solo dos cosas son seguras: los impuestos y la muerte. Nuestros impuestos ya nos imaginamos dónde acaban, pero ¿qué pasa cuando nos morimos?
Ya algunos animales con cierta capacidad de cognición, como los elefantes, se dan cuenta cuando uno de ellos ha muerto y hacen rituales funerarios. Incluso entierran y velan los restos durante días. Algunos visitan las tumbas años después del deceso. Para los humanos primitivos debía resultar evidente que un cuerpo que no hablaba, se movía o respiraba ya no era la persona que corría, nadaba, le gustaban los mangos y contaba chistes malos junto a la hoguera. Algo se ausentó del cuerpo. ¿Es que el cuerpo es una vela y la vida un fuego que simplemente se apaga? ¿O existe un espíritu que va a algún otro lugar? Los seres humanos encontramos extremadamente difícil pensar en que dejaremos de existir. Por eso, en casi todas las culturas existe la idea de que el yo es inmaterial. Es el espíritu el que le da vida al cuerpo, hace que se mueva y al morir lo abandona como si fuera un envase. Esta creencia está presente en el origen de las religiones. Para los griegos, ánemos es viento, soplo, y al ser la respiración lo que más notoriamente abandona el cuerpo al morir, se pensó que en el aliento radicaba el ser. De ánimos pasó al latín ánima y de ahí al español alma. Para los griegos, cuando alguien moría, sin importar cómo se hubiera portado, llegaba al Hades, el inframundo. Lo concebían como un lugar físico al que se podía llegar a través de ciertas cuevas o navegando. Odiseo llega ahí en barco. Más tarde pensaron que era justo que las almas virtuosas se fueran a un lugar hermoso, los Campos Elíseos, y los malvados a un abismo lleno de monstruos, el Tártaro. Los antiguos egipcios tenían una idea similar. Si hacías malos actos, tu corazón se volvía pesado. Al morir, la diosa Maat lo ponía en una balanza. Si pesaba menos que una pluma, podías pasar a la tierra de los dos campos y disfrutar siempre y cuando alguien hubiera preservado tu cuerpo y escrito tu nombre. Si no, tu alma se perdería. Para los pueblos nahuas como los mexicas o los otomíes, no era tu virtud la que decidía a dónde irías al morir, sino la manera en que habías muerto. La mayoría de la gente se iba al Mictlán, guiados por un perro. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres que habían muerto al dar a luz acompañaban al sol, y los ahogados acompañaban a Tlaloc, dios de la lluvia. Para los incas, el inframundo se llamaba Uku Pacha. Quienes habían sido virtuosos podían irse a acompañar al dios del sol a su morada. Se creía que los ancestros cuidaban a los vivos, por lo que los vivos debían cuidar y honrar sus restos. La doctrina hindú afirma que el alma sale del cuerpo y renace en uno nuevo, en un ciclo de incontables reencarnaciones. Cada vida es una oportunidad de purificarse por medio de la disciplina y la austeridad. Para los budistas, es posible salir de este ciclo de reencarnaciones mediante la meditación. Al darte cuenta que el mundo es una ilusión y abandonar tus apegos y odios, alcanzarías el nirvana, un estado de iluminación y liberación de todo sufrimiento. Las religiones cristianas, la católica entre ellas, dicen que al morir, tu alma es juzgada para decidir si va al cielo o al infierno por toda la eternidad, dependiendo de tus obras y de tu fe en Dios. Si tus pecados no fueron tan graves o los confesaste antes de morir, vas al purgatorio, donde puedes limpiar esas imperfecciones. Esta idea del más allá proviene de la tradición judía. Aunque no está en la doctrina cristiana, muchas personas creen que cuando alguien muere de manera violenta o habiendo dejado asuntos pendientes, su alma se queda penando en la tierra. Son los fantasmas. Desde un punto de vista estrictamente científico, los fantasmas o el alma como una esencia inmortal de la persona no tienen existencia verificable. En 1907, el médico Duncan MacDougall puso a 6 moribundos sobre básculas. Cuando murieron, vio que uno de ellos había perdido 21.3 gramos. Eso dio origen a la idea popular de que el alma pesa 21 gramos. Pero MacDougall ignoró en su reporte que los otros 5 pacientes no perdieron peso y que esos 21 gramos pudieron deberse simplemente a la evaporación de sudor. Otras anécdotas, como la de la luz al final del túnel de los pacientes con experiencias cercanas a la muerte, suenan muy tentadoras como pruebas de vida después de la vida, aunque también se pueden explicar como procesos fisiológicos. Desde la visión científica, aquellos aspectos que conforman lo que llamamos espíritu, nuestra conciencia, pensamientos, recuerdos y sentimientos, son un producto de nuestra actividad biológica, especialmente de nuestro cerebro y sistema nervioso.
Desde este punto de vista, el alma no es la que da vida a la materia, sino que si la materia se organiza de cierta manera, por ejemplo formando un ser humano, surgen estos atributos a los que juntos llamaríamos alma. Conforme vamos creciendo mediante la experiencia, nuestro espíritu se iría haciendo más complejo y, si nos esforzamos, más sabio. Desde esta perspectiva, la muerte es simplemente la interrupción de todas las funciones biológicas y, por lo tanto, de la conciencia que, como la llama de la vela, se apaga, no va a otro lugar. No tenemos la certeza de qué pasa después de la muerte. Quizás sí sobreviva el alma, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que antes de morir podemos compartir nuestros pensamientos, sentimientos y nuestra conciencia con los demás. Nuestras acciones y lo que dejemos en este mundo continuará vivo, así como una vela puede compartir su flama con otras antes de apagarse. Curiosamente, si te gustan nuestros videos, compártelos y si no te has suscrito, pues suscríbete. También síguenos en Instagram y Twitter. Después de conocer qué es la muerte, la bibliotecaria Luz Edilma nos va a recomendar un cuento. Este cuento se titula Las 12 bailarinas. Hola amiguitos de Exprésate, hoy desde la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar les queremos traer el recomendado de la semana. Este es nuestro recomendado, Las 12 princesas bailarinas. Érase una vez en un reino en el que los zapateros estaban siempre ocupados, pasaban sus días fabricando calzado nuevo para las noches de las hermosas princesas. Cada día los zapateros llevaban 12 pares de zapatos nuevos al palacio, pero a la mañana siguiente estos estaban completamente gastados. El rey casi se arranca la barba al ver las cuentas que había de pagar a los zapateros. Un día les preguntó a sus hijas, ¿cómo pueden gastar un par de zapatos al día? Las princesas se miraron y lo complicidad y una de ellas respondió, querido padre, ¿sabes bien lo ocupadas que estamos siempre? Pasamos todo el día de un lado a otro del castillo. Incluso los zapatos más resistentes se arruinarán. Pero el rey sabía que había otra explicación. Los zapatos de sus hijas estaban perfectos a la hora de la cena, pero en la mañana parecía como si hubieran recorrido montañas enteras. Y si quieren saber cómo termina el cuento, los invitamos para que se acerquen a la Biblioteca Pública del Café, que hay una gran variedad de libros como este. Hoy en la sesión de música vamos a conocer un instrumento bastante raro o particular. Para eso vamos a ir a ver al profe Guido. Yo creo que el creador de ese instrumento es un mago medio loco musicalicisísimo. Para eso, Daniel, vamos a ir a verlo. Hola amigas y amigos de Exprésate, a todos los que nos están viendo desde su casa y a los que nos ven en todas partes del mundo gracias al internet. Hoy vamos a ver un tema muy, muy divertido. Vamos a conocer una máquina que a base de percusión crea armonías, sonidos y ritmo. Es algo muy divertido y muy entretenido y además algo demasiado ingenioso. Les recomiendo que lo observemos bien porque vamos a descubrir la genialidad del ser humano ante los instrumentos musicales. Es algo muy divertido, muy entretenido y deseo que lo disfruten igual como lo disfruté yo. Es algo muy original y vamos a descubrir que definitivamente el ser humano es capaz de grandes cosas. Los dejo con esta imagen y espero que la disfruten. Thank you.
Amigos y amigas, ¿cómo les pareció el video? Cierto que impresionante. Ahí descubrimos la genialidad del ser humano. Espero que me les vaya muy bien, que se encuentren todos maravillosamente y que sigamos conectados a este maravilloso programa llamado Exprésate. Y recuerden, si están interesados en clases de batería, con muchísimo gusto estaré impartiéndolas. Pueden comunicarse conmigo al número 321-583-5432. Estaré aquí para recibirlos con mucho cariño y para que aprendamos la importancia y lo maravilloso del mundo de la percusión. Que tengan un feliz día, amiguitos. Hemos llegado a la sección de... ¡La despedida! ¡Wow, Daniel! Tienes talento para el canto. Recuerden, chicos, que nos pueden seguir viendo en el canal 4 a las 6 de la tarde los miércoles, o si no, en nuestro canal de YouTube. Entonces no se pierdan los siguientes capítulos de ¡Exprésate! ¡Chao! Diego, empecemos de cero. Porque ya está en la mueca cuando empecé yo. Hoy vamos a empezar con la pregunta. ¿Tanto les gusta a ustedes? Y volarán bailando por los aires. Y Dios dirá, estos que comieron, despedir.